Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante y es el de las regiones naturales de Colombia. Colombia se encuentra dividido en 6 grandes regiones naturales y estas regiones, esta división se debe a que cada una de ellas tiene características en común. Por ejemplo, puede tener el mismo tipo de vegetación, la misma actividad económica, el mismo relieve. Entonces, en el día de hoy vamos a ir armando nuestro mapa de Colombia por cada una de esas regiones. Vamos a estar utilizando la rosa de los vientos. Aquí la tenemos. En un video anterior habíamos visto que en esta rosa encontramos el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, vamos a ir armando nuestro mapa de Colombia, nuestras regiones, una a una. Empezamos por el norte. Al norte encontramos nuestra región Caribe, donde nosotros vivimos. La región Caribe recibe su nombre porque está frente al mar Caribe y también porque en esta región, que es nuestra región, habitaban los indios caribes. Luego, en el centro, encontramos la región andina. La región andina se puede decir que es la región más industrializada que tenemos en Colombia. Aquí se encuentran la mayoría de nuestras industrias y recibe su nombre porque en ella se encuentran nuestra cordillera de los Andes. En el sur, vamos a encontrar a nuestra región Amazonía. En la región de la Amazonía encontramos el pulmón de nuestro planeta, que es el Amazonas. Luego, hacia el este, vamos a encontrar la región de la Orinoquía. En esta región de la Orinoquía, ¿verdad?, encontramos que su actividad económica principal es la ganadería, porque precisamente ella es llamada la región de los llanos orientales. Por su tipo de relieve, allí permite que se pueda tener ganado. Vamos ahora con nuestra región pacífica. Nuestra región pacífica está formada mayormente por el departamento del Chocó. Como su nombre lo dice, tiene costas y playas frente al Océano Pacífico. También encontramos por último nuestra región insular. Nuestra región insular está formada por las islas que tiene nuestro país Colombia. Unas representativas del Caribe como lo son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y algunas representativas del Pacífico como lo son Gorgona y Gorgonilla. Aquí hemos hecho un recorrido por nuestro país Colombia y sus 6 regiones naturales. Entonces, espero que te haya gustado este video y que puedas estudiar cada una de estas regiones. Espera uno próximo con cada una de las actividades económicas, gastronomía que se presenta en cada una de estas regiones. ¡Chao!